mientras duerme a la muñeca en el sillón. Los varones van a mataperrear, en la hermana que la familia y la tradición le acostumbran a ocupar su lugar. Así comienza cada historia de mujer, la balanza se empieza a inclinar y a repartirse en pedazos de amantes, de ama de casa, de ser buena esposa y mamá. Pero cada mujer crece más cuando se hace valer. ¿Dónde está? Porque cada mujer crece más cuando se hace valer. ¿Dónde está? Hola, soy Tamara Castellanos, agradeciéndoles junto con el equipo de realización que usted nos esté dedicando esos minutos de su tiempo para juntos dialogar. El acoso sexual y la discriminación de género son problemas que lamentablemente aún persisten en la sociedad, incluso en los entornos laborales. Las mujeres han luchado por años para tener acceso a la vida laboral en igualdad de condiciones con respecto a los hombres. Sin embargo, el acoso sexual y la violencia de género todavía son un freno para alguna de ellas. Pero yo les voy a invitar a ver qué sucede cuando una mujer se encuentra en una situación como esta. Buenos días. Buenos días. Ernesto, por favor, ¿me permite un minuto? Es que quisiera hablar algo con usted. ¿Algún problema, Mónica? No, para nada. Es algo personal que yo quisiera conversar. Ustedes las mujeres siempre tienen algo. Dale, te espero en mi oficina. ¿Permiso? Sí. Siéntate, Mónica. Tú dirás. Bueno, no se preocupe que no le voy a robar mucho tiempo. El caso es que yo tengo una prima que se graduó de contabilidad. Y bueno, yo me enteré que aquí en el centro hay una plaza vacante que era de Helio, el que se jubiló. Y nada, yo quería saber si había alguna posibilidad de que ella se pudiera incorporar. Mira, a esa plaza estaba esperando Zoraida. Sí. Pero no puede porque no es graduada universitaria. Te voy a ser sincero, Mónica. Yo preferiría que fuera un hombre. Porque las mujeres cuando se casan, paren, después suspenden a los niños en el círculo, empiezan a faltar, entonces el trabajo hay que hacerlo otras compañeras. No, yo prefiero, mira, yo de verdad que prefiero un hombre porque ustedes se ponen a cuidar a la mamá. ¿Sabe una cosa, Ernesto? Yo creo que no es tan así. Pienso que las mujeres, si tuviéramos un poquito de más colaboración, quizás no tuviéramos todos esos problemas a los que usted se está refiriendo, ¿no? De mamá, papá, abuelita, en fin. Pero bueno, no importa, yo... No, espérate. Uh-huh. Mira, vamos a hacer una cosa. Dile a tu prima, ¿no? ¿Es prima, no? Sí, mi prima. Que venga mañana por aquí. Yo veo sus documentos y esas cosas. No te prometo nada, pero bueno, a lo mejor reúnen las condiciones. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Yo hoy mismo voy a hablar con ella para que venga mañana. Ok, las espero. Con permiso. Sí. ¡Hey! ¡Mi prima bella! ¡Vengo muerta! ¿Te vas a quedar con mamita, verdad? ¡Claro! Ay, ¡qué bueno! Y a tomar café también. ¡Deja que mamita vea! Estoy loca por ver a ti ya. Cuéntame. Bueno, te traigo noticias. Hablé con Ernesto, mi jefe, y dice que mañana puedes ir a presentarte. A ver qué pasa, ¿eh? ¡Ay, Mónica! ¡Viste! ¡Qué vengo con buena noticia! Prima. No, eso es tremenda noticia, claro. Una notición. Mm-hmm. Pero mañana mismo yo voy y me presento. Fíjate, no te hagas muchas ilusiones, Laurita, ¿eh? Es Ernesto, es un machista, pero además con poder. Fíjate que él se expresa de las mujeres de una manera que yo no sé cómo yo me puedo controlar, ¿eh? Bueno. No te preocupes y sí contrólate porque yo me sé cuidar. No, yo no lo dudo, pero sí me preocupo porque tú eres joven, además eres linda, ¿eh? Y ese Ernesto a mí, no sé, no me da mucha confianza. De todas maneras, yo voy a estar alerta, ¿eh? Voy a estar al tanto, observando, como buena prima que soy. Vamos a ver qué pasa mañana. Mónica, mientras yo haga bien mi trabajo,
No tiene que pasarme nada. Ay, Dios mío, inocente criatura, esta juventud. ¿Permiso? Sí, adelante. Mire, Ernesto, ella es mi prima. Pasen, pasen, tomen asiento. Bueno, ella es la persona de la que yo le hablé ayer para ocupar el cargo de auxiliar de contabilidad. Pero qué linda eres. Gracias. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Laura. Me gradué hace un año y aquí le tengo el título y mis notas. No. No hace falta. Comienzas mañana mismo. Estás aprobada. Ay, muchas gracias. Es que yo no pensé que fuera a ser todo tan rápido. No, yo tampoco. Mónica, lleva a Recursos Humanos y enseñaré cuál va a ser su puesto de trabajo. Muchas gracias, director. No me llames director. Ernesto, para ti, Ernesto. Bueno, vamos, Laura, para llevar los papeles. Permiso. Encantado, sí, como no. Gracias, Ernesto. No, gracias a ti. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo andan? Oye, el niño, ¿cómo se dio? Todo bien. ¿Todo bien? Ahorita, no hace falta, no. Tú puedes pasar por mi oficina y me lleves el informe del cierre del niño. ¿Puede ser? Sí. Ahí te cierro. Mónica. Parece que a tu recomendada le da muy bien en su trabajo. El jefe para todo cuenta con ella. Y eso que llegó ayer, como aquí quien dice. Zoraida, ¿qué es lo que tú estás queriendo decir? Habla claro porque tú sabes que yo te conozco bien, ¿no? Ay, mi vida, si eso está más que claro. Aquí, para obtener una plaza, hay que ser joven, de buena figura, y estás dispuesta a hacer cualquier cosa. Fíjate bien lo que te voy a decir. No te voy a permitir que hables así de Laura. ¿Qué está sucediendo aquí con ustedes dos? Nada. Que parece que a Mónica no le gusta oír ciertas verdades. Mireya, aquí todo el mundo sabe que le dieron la plaza a Laura y no a mí, por ser joven y bonita. Ay, Dios mío, qué estúpido. Zoraida, ¿tú sabes que no es así? Tú y yo llevamos muchísimos años en esta empresa. Y siempre te he dicho de la importancia de que te superes. Y no lo has hecho. Si la muchacha está en la plaza, es porque realmente reúne los requisitos. Ven acá. ¿Está bien? Está bien. Mírame bien. ¿Tú crees que con los años que yo tengo, yo iba a competir con esa muchacha? Zoraida, ¿no te estás escuchando? ¿No te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? Todas nosotras un día comenzamos nuestra vida laboral y esa muchacha necesita de nuestro apoyo. Me parece que está siendo un poco injusta. Mónica, necesito ver a Ernesto. ¿Cómo no, Mireya? Vamos para allá. No pueden pasar porque estás reunido con Laura. ¡Adelante! Permiso, Ernesto. ¿Eso fue un todo? Sí. Mire, yo estaba revisando el informe del mes con Mireya y dice ella que todo está bien. Yo pienso que ella como especialista... Mira, Laurita. Te falta mucho por ganar. Experiencia. Esto lo podemos resolver nosotros. Mira, si tú quisieras, puedes llegar muy lejos en esta empresa. Solo tendrías que... ¡Ernesto, por favor! ¿Qué está haciendo usted? Mireya, ¿tú no estabas con las tareas del sindicato? Ernesto, el sindicato no impide que yo haga con mi trabajo. Sí, claro, yo lo sé.
Ya había oído escuchar de sus acosos y sus abusos de poder. Pero bueno, no tenía pruebas suficientes y en la empresa nadie quería buscarse problemas. Mireya, ¿qué pasa? Eso es una acusación muy fuerte la que tú me estás haciendo. Usted tiene desde el primer momento que esta muchacha comenzó su vida laboral en esta empresa, la tiene con muchísimo estrés. Mira, yo sé que tú estás alterada y todas esas cosas, pero no es lo que tú piensas. No, yo no te llamé porque tú estabas con el sindicato. Mira, siéntate y vamos a conversar, los tres conversamos. No es así, Laurita, no es esto. ¿Qué me va a decir Ernesto? Si es evidente lo que está sucediendo en esta oficina. Me parece que sí, que usted y yo tenemos muchísimo que conversar. La lucha contra el acoso sexual y la discriminación de género no es algo que compete solo a las mujeres, sino a toda la sociedad. Todos somos responsables de crear un ambiente respetuoso en nuestros lugares de trabajo, pues todos merecemos ser valorados independientemente del género. Las empresas, instituciones y organizaciones deben responsabilizarse porque exista un entorno seguro para evitar situaciones como las que acabamos de ver. El acoso es una forma de violencia que denigra. Síganos por nuestras redes sociales, Canal Cuba Visión, y recuerde que este es su programa Cuando una Mujer, un espacio para meditar. Nosotros solo le proponemos el camino a transitar. Lo escoge usted. Nos vemos la próxima semana. Los espero. Mientras duerme a la muñeca en el sillón, los varones van a mataperrear. El almanaque, la familia y la tradición le acostumbran a ocupar su lugar. Así comienza cada historia de mujer. La balanza se empieza a inclinar y a repartirse en pedazos de amantes, de ama de casa, de ser buena esposa y mamá. Pero cada mujer